Buenas noches, respetable audiencia de Girón TV y Chabelo TV y Achiras.net.es. Llegamos nuevamente a ustedes con la entrega informativa de cada lunes, el semanario Noti Girón. Hoy contamos 4 de julio de 2016. Hemos iniciado el segundo semestre del año en curso. Bienvenidos a todos a informarnos juntos. Compañeros de labores, buenas noches. Tatiana, amigos, gracias por la sintonía de cada lunes. Este es un espacio en el que usted puede participar llamándonos al 2275-573. También puede enviarnos sus mensajes de texto o WhatsApp al celular 0984-886690. Además, leeremos sus comentarios que nos coloquen en nuestro muro de Facebook de Achiras, en la transmisión en vivo que está al aire en estos momentos. El semanario Notigirón es un espacio informativo categorizado A, apto para todo público, de contenidos y informativo o de opinión, y F, formativo, educativo y cultural. Aquí arrancamos, dándoles a conocer en primer lugar los principales titulares que hicieron noticia en nuestro cantón en la semana anterior. Estos son los titulares. Municipio propone reformas en lo referente a lo económico a varias ordenanzas. Hospital cuenta con nuevo equipo. 9 asistentes a escuela especial se graduaron. GAD indemnizará y restituye empleo a 2 trabajadores. Hospital seguirá siendo EOD, asegura alcalde José Miguel Huixca. Urge arreglo y mantenimiento de vía Cuenca Girón Pasaje. Representantes de comunidades conocieron recorte presupuestario del presupuesto participativo. Este mes se contará con nuevo registrador de la propiedad. Ya están de vacaciones, pero año lectivo culmina el 11 de julio. Asistencia a clases concluye con campaña Caminando sin Drogas. Y Achiras de Corazón inaugurarán jornadas deportivas vacacionales. El GAD Girón aprobó las reformas a la ordenanza que reglamenta la determinación, administración, control y recaudación del impuesto de patente anual que grava el ejercicio de toda actividad de orden económico que opera dentro del cantón, cuyos objetivos son: cumplir una recomendación de auditoría, buscar que quien más genere ingresos pague más y la actualización de catastros. En la sesión no se aceptó, sino se determinó que sea la comisión quien analice la propuesta. El aporte equitativo, justo de las acciones que dentro de nuestro territorio se dieran, tiene que ir todo en un orden de equidad, de justicia en cuanto a todo el bien que hace y procura hacer y gestiona el municipio a favor de la ciudadanía, que no es nada del otro mundo, sino son nuestras funciones. Vemos aquí que la potestad justamente de actuar dentro de las comisiones, en este caso tenemos la Comisión de Legislación, es totalmente legítima para este tipo de actos administrativos para presentar estas ordenanzas. El objetivo de presentar la propuesta de la reforma a la ordenanza del cobro de patentes municipales se engloba básicamente en 3. El principal objetivo es para dar cumplimiento con una recomendación de auditoría que lo he realizado en el año 2012-2013, que se tenía que hacer una actualización, depuración de los catastros de las patentes municipales. El segundo factor es también buscar un equilibrio, que el contribuyente que más genere ingresos, el que tiene su actividad, debe pagar más en relación a las personas que tienen pequeños negocios, que paguen lo que es el justo para las dos partes. El otro objetivo también es, en el momento de esta actualización de catastros, lo que se busca es que los contribuyentes nos proporcionen la información necesaria, mínima, que nosotros requerimos para calcular. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, nosotros le podemos hacer, digamos, que una inspección a su local, vemos, digamos, de qué es la actividad que está desarrollando y hacemos una valoración económica. Pero en relación a las personas que son obligadas a llevar contabilidad, nosotros ya no requerimos de hacer eso, simplemente lo que le pedimos al contribuyente es que nos ayude con la declaración del impuesto a la renta del año inmediato anterior y lo que es los estados financieros. Con esta información nosotros podemos emitir la patente respectiva para el año. Más allá de buscar, es simplemente contar con un catastro actualizado, que esto también nos va a servir para la parte que se está manejando a través de la Escuela de Artes y Oficios, es de que conozcamos a nivel no solo del cantón, a nivel de las parroquias también, cuál es la actividad económica que se genera mayor movimiento. Se está pidiendo ahora que nos presenten los contribuyentes, como digo, exigir el formulario de declaración del impuesto a la renta, los estados financieros para los que son obligados a llevar contabilidad. Para los que no son obligados a llevar contabilidad, simplemente
seguramente nos van a presentar, como digo, la copia del RUF o los que se acogen igual al régimen del RISA, igual eso nosotros, en ese formulario nosotros encontramos toda la información del contribuyente. Actualmente, hasta el año 2015, a finales de 2015, no se contaba con catastro actualizado, existía contribuyentes que tenían 4 o 5 patentes. Entonces, ahora, básicamente, sí, de eso haciendo una depuración paulatinamente, desde el mes de noviembre hemos empezado con eso en las actualizaciones a través de validando la información con el SRI, pero ahora ya desde enero empezamos a hacer el trabajo de campo, que son visitas de locales, que lo hemos hecho exclusivamente en el mes de junio. Aspiramos a las próximas semanas, luego salir a las comunidades y por ende a las dos parroquias. Y con esta propuesta de ordenanza ya se establece aquí los lineamientos o los requisitos que deben cumplir la ciudadanía o ciudadano que requiera iniciar una actividad dentro del cantón. No es solamente una parte que tiene que pagar, no. Cómo devolver también, como ya se está haciendo. Se han hecho algunos trabajos con los restaurantes, con algunos negocios, potenciando todo eso. Y sería de la idea que pase a la comisión para ahí analizar. Lo más lógico sería que sea analizado y revisado dentro de la Comisión de Legislación, esta propuesta de reforma a la ordenanza. El GAD firmó un convenio con la Universidad de Cuenca para los estudios de regeneración del cementerio de Girón. Con esto es necesario la actualización de la ordenanza que regula la administración y funcionamiento del servicio del campo santo gironense. Existen valores muy bajos que no compensan el funcionamiento, se manifestó. Aquí los detalles. Acabamos ya de firmar con la autorización del Consejo, acabamos de firmar el convenio con la Universidad de Cuenca para todo lo que es el levantamiento y regeneración y el estudio que se va a hacer en el cementerio. Entonces creemos que con esto que ya se da, se va a hacer ya toda esa regeneración, obra arquitectónica con la universidad. También creemos que debemos mejorar el cementerio. Ustedes ven, se ha hecho pocos toques, es un espacio muy bonito, se puede ordenar, pero indudablemente vamos a requerir de actualizar algunos temas de económicos que están allí. Bueno, la propuesta de esta otra reforma es también, digamos, ir actualizando de acuerdo a las normativas que nos rigen. Esta ordenanza ha estado vigente desde el año 2000, entonces no tenía la parte de los considerandos, se ha incorporado las partes de los considerandos que rigen para el proceso de una elaboración de una ordenanza. El otro objetivo también es ir regulando el proceso de construcción que se va realizando de forma interna, y aquí algunas personas han adquirido los espacios físicos, pero la construcción en algunas ocasiones se ha evidenciado que no se ha realizado de una forma ordenada. Con esta propuesta se plantea es que dentro de la municipalidad el funcionario a cargo, sea a través de comisaría o de la parte de planificación urbana, también ellos vean el proceso y que den el visto bueno para la construcción, para que sea una construcción interna ordenada en la construcción de los nichos que se plantean. El otro objetivo sí ha sido es también el tema de que los costos que se están recaudando son realmente muy bajos, no compensa ni siquiera un 20% de que es un costo de mantenimiento del cementerio. Entonces es un ejemplo claro, el costo de mantenimiento del cementerio lo pagan $3 por año. Entonces construir un nicho ahora que se está yendo a construir es por nicho, sale alrededor más o menos de $1,000. Imagínense $3 por año que básicamente se no compensa el sostener ahí o mantener la administración, el cuidado que se le tiene dentro del cementerio. Entonces, eso ha sido también una de las objetivos que se plantea, es como digo, un poco incrementar un costo, tampoco se está elevando mucho el costo, sino que es para que se acerque un poco más a la realidad. El objetivo de una tasa es que compense el valor de la inversión, ya que no se busca lucrar aquí, simplemente si yo invierto $100,000, tengo que recuperar esos $100,000. Y también ir delimitando los periodos de arrendamiento, cuánto tiempo se va a dar, va a haber una renovación. En el caso de que ya no haya una persona que quiera ser responsable de renovación, se les va a dar un proceso, digamos, para que ellos puedan ser una familiar, hacerse responsable. En caso contrario, simplemente el cadáver se pasará a una fosa común. Entonces, eso también es normando, porque existen muchos también, como es conocimiento de todos, aquí hay bastante el índice de la gente que fallece. Entonces, realmente ahorita nosotros dentro del cementerio no estamos, digamos, cumpliendo con la demanda requerida. Entonces, ahora se está construyendo, pero, digamos, los nichos que se construyen, y si se aspira a vender, sea, digamos, por un valor justo o que compense la inversión realizada. También dentro del plan que estamos ejecutando en este año con ciertas dificultades económicas, pero había la urgencia de intervenir en el
cementerio se está mejorando todo lo que es infraestructura para sanitaria, para baños, se está haciendo nichos, todo ello, pero aún así, por más que se haga esto, hay algunas situaciones, por ejemplo, una que han abandonado muchos nichos y están ahí eternamente y sin embargo hace falta para la población. Esos temas y así otros que están pendientes, así mismo yo quería que esté el señor Alvear, ¿no está? Estoy sí. De acuerdo con su criterio de pasar a la comisión con el técnico encargado, que es el señor comisario, el señor Jorge Alvear. Analizaremos los pormenores, él tiene mucha experiencia. Muchos de los hermanos difuntos vienen de Estados Unidos. Ese también hay que tener una consideración, primero que hay cajas grandes y luego todo lo que es la formulación, el formol que le ponen, le permite al finalito vivir muchos años más. Entonces, impecable así. Entonces, todo eso entiendo que se va a analizar y esta consideración que tiene, ¿no? También el GAT aspira a regular el cobro de la tasa por servicios técnicos, administrativos y especies valoradas en el GAT municipal para compensar el costo operativo. Son altos valores que la municipalidad eroga por gastos de papel y otros insumos. Sobre todo los servicios que brinda la municipalidad, tiene que ser equitativamente corresponsable la sociedad, ¿no? El objetivo básicamente es que, aparte que estamos amparados dentro de lo que establece el COTAD, el Código de Finanzas, la ley del Código Tributario, que nos permite nosotros en algo compensar el costo operativo que nos genera, digamos, formularios, el tema de impresoras, el tema de toner. Esto nos permite, como digo, es compensar y que la ciudadanía en algo lo que requiere compense un trámite que va a ser acá. En costos administrativos tenemos como son los formularios para hacer trámites internos, certificados de no adeudar al municipio, especies valoradas. En formularios también lo que se maneja es el formulario por la tercera edad para aplicación de descuentos de los predios urbanos y rurales. Los otros formularios que son, se manejan en la oficina de evaluación y catastros para los trámites respectivos de esa área y la planificación urbana y rural. En la parte también de las nuevas competencias que hemos asumido con lo de tránsito, existen que se tiene que trabajar en algunos formularios, existen alrededor de 15 formularios, en los cuales se tiene que normar o establecer un costo por la entrega de ese formulario. Entonces, esa también ha sido una de las necesidades que nos ha permitido solicitar esta reforma, aparte de actualizarla. Es una ordenanza que estaba, creo que es del 2006-2008, no recuerdo bien el año en que estaba publicada. Entonces, nosotros también incorporar estas nuevas demandas de la ciudadanía. Explicaba también en una ocasión de que básicamente toda la información financiera en el tema de ordenanzas está publicada en la página web de la institución. Sin embargo, hay ciudadanos que se acercan a pedir copias. Como les decía, nosotros tenemos la obligación de proporcionarle la información, como le digo, si les facilito una copia. Sin embargo, ha existido contribuyentes o usuarios que lo solicitan dos o tres copias de la misma. Eso a nosotros nos genera. Nosotros acá a nivel interno hemos generado una política de optimización o política de... Tratamos de implementar la política cero papeles, pero por el mismo hecho, la actividad que desempeñamos, que requiere que cierta documentación debe tenerse en físico, no se puede implementar al 100%, pero lo hemos tratado de disminuir en la mayoría, utilizamos el papel reciclado. Entonces, nosotros acá, casa adentro, lo estamos haciendo, se generando esa cultura de ahorro. En el tema de la unidad de tránsito, básicamente conocemos todos que se han asumido nuevas competencias, estamos cobrando también el tema esto de algunas multas desde el mes de junio, finales de mayo iniciamos, nosotros asumimos. Entonces hay otras competencias que nos siguen asumiendo. Se ha visto la necesidad de ir llevando un control. Para llevar un control nosotros necesitamos generar formularios para tener, digamos, un historial de un trámite de un ciudadano o de una entidad, en este caso de compañías que requieran hacer esto. Entonces esto requiere o demanda la necesidad de generar formularios desde la jefatura o de la unidad de tránsito, se trabaja en estos formularios. Ese es el objetivo en esta, señor alcalde, de generar eso, como digo, un costo o compensar en algo la inversión que se utiliza en el tema de trámites que se hace para la ciudadanía. Hemos sostenido ya dos reuniones, la primera de ellas con el arquitecto Freddy Machado en tema de lo que corresponde a la unidad de tránsito. De igual manera, nos hemos reunido también ya con el arquitecto José Astudillo de Planificación Urbana y Rural. Se ha procedido prácticamente a esa revisión con los dos arquitectos. Dentro de la comisión resta por analizar con la parte estrictamente financiera.
Y desde finales del mes de abril entró en vigencia la Ley Orgánica de Equilibrio de las Finanzas Públicas, que establece que la asignación que entrega el Estado a los gobiernos autónomos descentralizados ya no será fija, sino que será variable y que se hará en función de los ingresos con los que cuente el fisco. A mayores ingresos, más recursos recibirán, pero a menos recursos también se reducirán las asignaciones. La medida ha hecho que hasta el momento los montos se reduzcan, lo cual, como es lógico pensar, afecta al municipio de Girón y se prevén más recortes. El asunto está nosotros, en cambio, nosotros tenemos un presupuesto participativo en la que fijamos una fecha. Cada año fijamos una fecha y eso hemos respetado, porque con la ley anterior eso funcionaba muy bien, porque simplemente decía Girón tiene tanto, el año anterior estuvieron tanto, incluso iba subiendo poco a poco, ¿no? Pero esta norma nos desarma el presupuesto participativo nuestro. Nosotros nos vamos a cargar una deuda con las comunidades que, con las quienes tenemos fijo ese valor. ¿Y cuál va a ser el siguiente año? Que nosotros no vamos a poder pagar porque el Estado no va a reconocer ya lo que nos quedan debiendo, aparentemente. Es un recorte grande, importante, que no va a permitir dar lo que está planificado y lo que está escrito. Cuando se presentó la formulación del presupuesto, se consideró, como la ley lo establece, que se debe hacer un análisis de los 3 años atrás. Entonces se tomó los respectivos años de acuerdo a la ley, entonces se proyectó que nosotros íbamos a recibir para el 2016, desde el gobierno central, la asignación como tal de 2.334.893,5. Y como se puso en vigencia la ley de equilibrio de finanzas, entonces básicamente aquí hay una variación. Esto quiere decir que yo a toda la distribución de mi presupuesto que se realizó, se fue distribuyendo las respectivas partidas, programas, proyectos, el tema de remuneración en todos los gastos, la parte social, yo tengo que reducirme de la asignación del gobierno central para este primer cuatrimestre 242.386,71 centavos. Esto me representa el 10.38% del presupuesto desde solo asignación del gobierno central. Entonces, como nosotros distribuimos para este año, con la proyección que se hizo el presupuesto participativo, nosotros distribuimos sobre 862.375,86. Lo real para el primer cuatrimestre de acuerdo a la asignación es de 777.540,51. Quiere decir que yo tengo que reducirme de los presupuestos participativos, lo que son en la cabecera cantonal, parroquia en la Asunción, parroquia San Gerardo, 84.835,35. También esto nos afecta en la parte urbana o la parte local de aquí del centro cantonal, que es lo que nos afecta en el área social. En el área social yo tengo que reducirme 24.238,67. ¿Por qué? La ley establece claramente que se debe asignar un 10% de lo que nos dé el gobierno. Si nosotros íbamos a recibir los 2.300.000, obviamente yo tenía que destinar para el área social $246.000. En los gastos de materiales o la parte urbana como tal, tenemos que reducirnos el valor de 72.716. Esto, como digo, es para el primer cuatrimestre, es el primer reajuste que nos hacen desde el gobierno central. Entonces, esto va a ser enero a abril de este año. Ya para el próximo cuatrimestre y en su respectivo mes, desde el Ministerio de Finanzas va a tener que sacar otra resolución para el segundo cuatrimestre. Entonces, por eso es importante que a nivel de las obras de la parte urbana y de las comunidades, nosotros vayamos priorizando, y en la parte de los presupuestos participativos, las comunidades prioricen únicamente una o dos obras. Nos va a tocar hacer una replanificación, una reprogramación en tanto en las obras y actividades dentro del instituto. El otro tema es también que no hemos tenido todavía ya la asignación de la ley 047, que es de 129.000, lo cual se conoce con las conversaciones con los técnicos del ministerio, de que estos 129.000 sería como un proyecto de obra de inversión. Antes iba subiendo poco a poco los recursos y no nos hacían mucho problema, pero jamás pensábamos que nos iban a reducir, ¿no? Y eso nos hace dar un paso atrás, pero sin embargo también nos hace mirar nuestras potencialidades que tenemos, ¿no? Incluso hay una observación de parte de la Contraloría de, por ejemplo, nosotros tenemos un subsidio enorme en cuanto a lo que es a la basura, lo que es a la agua potable, lo que es, no es subsidio las jubilaciones, pero sí puede ser organizada de mejor manera las jubilaciones. En ese sentido, señores concejales, queríamos poner en conocimiento de esta situación que estamos viviendo, que nos da pena mucho, pero esta es la realidad.
Un ciudadano que pidió el anonimato nos hace llegar una denuncia de que el día sábado a las 2 horas y 52 minutos de la mañana ingresó un vehículo a las canchas recientemente inauguradas del espacio social, cultural y deportivo por la rampa destinada al acceso a personas con discapacidad. Se pide a las autoridades pertinentes controlar estos abusos de personas en aparente estado de ebriedad que atentan contra los espacios públicos, toda vez que estas canchas representan un alto costo para la colectividad gironense que sobrepasa los $300,000. Atención, Club La Academia invita a la colonia vacacional de fútbol sala para niños y niñas a partir de los 4 años en adelante. La colonia se realizará en las canchas frente al mercado. Inician el día lunes 11 de julio. El valor es $30, descuento para hermanos. Los días lunes, miércoles y viernes. Horarios a partir de las 10 horas. Inscripciones en Llantas Cáceres, en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo, o directamente al número celular 099-5249-468. Los cupos son limitados. La colonia servirá como selectivo para el equipo que represente al cantón en la categoría sub-8 para el cuadrangular nacional entre Riobamba, Cuenca, Pujilí y Girón, a realizarse en el cantón Paute. Vamos a un primer espacio publicitario y regresamos enseguida con más información. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El Hospital de Girón recibió un segundo lote de implementos de última tecnología. Con ello, la Casa de Salud local ha mejorado su servicio y como consecuencia recibe mayor número de pacientes, incluso provenientes de otras localidades. Se nos dio a conocer durante un recorrido al cual fuimos invitados. Les presentamos de inmediato los detalles. La implementación de nuevo equipo ha sido por la gestión del Ministerio de Salud Pública, respondiendo a las necesidades de la población. Recordemos que la población va creciendo, nuestro cantón va incrementando su población y es importante que nosotros como Ministerio de Salud Pública podamos responder a todas estas necesidades de la población. La inversión que se hizo fue alrededor de los $192,000, que comprendía la adquisición de todo el mobiliario, material, la máquina de anestesia nueva, un ecógrafo 3D, 4D nuevo que también disponemos, y la intención es esa, mejorar nuestra cobertura, mejorar nuestra atención a los pacientes
a los habitantes de acá del cantón y de cantones vecinos. Bueno, la gran mayoría están completamente operativos y ya están al servicio de nuestros pacientes. En el caso específico del ecógrafo, al ser un equipamiento que requiere un desarrollo de destrezas por parte de nuestro personal, el personal está en proceso de capacitación para poder realizar la respectiva entrega. Pero nosotros aspiramos ya que con el personal que tenemos, con la dedicación que le han puesto a la capacitación, puede entrar en funcionamiento en los próximos días. Hemos tenido la suerte de que el personal del Hospital Aida León posee una gran capacidad de resolución y también está capacitado para el manejo de la mayoría de equipos. Sin embargo, el nivel de complejidad de manejo de un aparato de estos como es el ecógrafo, obviamente responde a un nivel un poquito más técnico. Son 25 camas, el 50% se ha reemplazado y dentro de la planificación que nosotros manejamos dentro de la institución, al ser una entidad autónoma, nosotros esperamos ya poder reemplazar esto en los siguientes 6 meses o año que esté en planificación. Si vamos a la parte estadística, cada mes nuestras coberturas son cada vez mayores y eso incentiva al Ministerio de Salud Pública a poder apoyarnos un poco más en el sentido de mobiliario, de espacio físico, de maquinaria, de personal de salud. En la parte de las coberturas, nosotros tenemos el gusto de recibir pacientes de nuestro cantón, cantones vecinos, incluso cantones muy, muy lejanos e incluso los pacientes de la ciudad de Cuenca los días domingos. El Hospital Aida León, somos un grupo humano comprometido con la salud del cantón y el equipamiento que hemos recibido es una herramienta más para poder complementar todo lo que ya tenemos. Profesionales de salud capacitados, especialistas capacitados y también de parte del ministerio lo que hace es proveer de herramientas para que este personal pueda servir de mejor manera. Usted sabe, se implementan nuevos servicios y la demanda aumenta y se van anexando nuevos pacientes. Entonces, en este momento se planifica para una nueva dotación, pero ya demostrando lo que se viene haciendo, demostrando las coberturas que tenemos y obviamente para eso estamos. En cuanto a la ocupación de camas, ¿en qué porcentaje está? Mire, la ocupación de camas supera el 90% en general. De ahí lo que más ocupamos nosotros, el porcentaje más elevado es en el área gineco-obstétrica. Y que nos han facilitado, lo han equipado bien el área de quirófano. Y eso nos ha permitido subir la producción. Estamos en una buena producción. El mes anterior, a ver, sería marzo, llegamos a 47. El mes pasado llegamos a 37. El día de hoy que estoy haciendo el resumen, estamos llegando por los 38 pacientes. Mensual, estamos hablando. Entonces estamos con una excelente producción. Hay días que tenemos hasta 4, a veces hasta 5, hay días que tenemos 2, pero no dejan de haber pacientes todos los días. Y cirugías grandes, cesáreas, como el día de ayer, una apéndice. Entonces estamos en promedio unos 38 pacientes por mes. En el mismo ámbito hospitalario, el alcalde José Miguel Ushca calificó como buena la noticia de la resolución que le habrían informado de que el Hospital de Girón continuará funcionando como una entidad autónoma descentralizada, petición que meses atrás movilizó y organizó a la población gironense. Por su parte, el vicealcalde informó que la Casa de Salud habría sido catalogada como el segundo mejor hospital de la provincia. También frente a las gestiones que han ido haciendo de defender el hospital como tal, creo que ya está claro, esto no se mueve, sigue con la categoría de hospital, incluso hay con todo el equipamiento actual que ya está sobre los 100.000, que todos estos equipamientos ya están, habría que ver cómo están ya instalados, están prestando las funciones por las cuales han sido adquiridos, y junto a ello también para que se complemente la mejor función del hospital, ¿no? Lo que nos manifestaban es que el Ministerio de Salud va a hacer llegar muy pronto las resoluciones, que el EOD, todo ello, complemente a este municipio, a este espacio saludable, quede también la EOD como está,
como parte de este complemento de una buena práctica saludable que va a emprender con el municipio a todo el cantón. En sentido ahí, esas buenas noticias, aspiramos que esa documentación se haga llegar para tranquilidad de la población y de todos. He conversado con muchos médicos y en el mes pasado fue calificado como el mejor hospital del 17 que tiene la provincia, fue calificado como el segundo mejor hospital en el manejo administrativo, que comprende todo, ¿no? Desde la compra de medicamentos, atención al público, atención primaria, gastos presupuestarios, está sobre el 85%. Entonces, realmente una felicitación porque hacen un equipo de trabajo. Y aquí hay que felicitar porque no es solamente trabajo del director, sino es calificado en todos los servicios que brinda nuestro hospital. Entonces aquí vaya una felicitación para los señores médicos, para las enfermeras, para el personal de servicio, para el personal administrativo que hacen un equipo, que nuestro hospital está dando un mejor y buen servicio, y eso oportunamente están atendiendo a la gente. Me informaron también que están viniendo mucha gente de Nabón, eso decían, señor concejal, pero y la vía. Ya está, que arreglen para bajar directamente. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón recibió del Ministerio de Transportes y Obras Públicas 4 vehículos donados. El acto de presentación se lo hizo durante la inauguración del espacio social, cultural y deportivo. Son 4 vehículos entregados en donación por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Una volqueta de 6 metros cúbicos, 2 camionetas, una Ford y una Chevrolet doble cabina y un bus. La volqueta ya es parte del equipo caminero de la institución, mientras que las camionetas estará a cargo de los departamentos de obras públicas municipales y planificación. Y el bus estará al servicio del área social para actividades con los adultos mayores y además en la sección de emprendimientos y turismo. Es un gran aporte ya que el municipio no contaba con movilización suficiente. Son automotores usados pero en buenas condiciones. Se ha hecho una inversión de unos $1,500 en reparaciones. Con la volqueta vamos a fortalecer la atención a las comunidades en el mantenimiento vial. En el caso del departamento de planificación siempre tocaba contratar un vehículo. Ahora ya habrá un propio para las gestiones en función de las competencias que ahora se han incrementado, manifestó el alcalde en un reporte de diario El Mercurio. Esto se dio la semana anterior. El estado vial en que se encuentra la vía Cuenca-Girón-Pasaje ha sido criticado en los últimos meses, mucho más por la paralización de los trabajos en 140 kilómetros que estuvo a cargo de la empresa Sinohidro, quien a su vez subcontrató a la Nacional Fopeca. La obra inició en septiembre del 2014, con un plazo de 12 meses que se extendieron por prórrogas, que concluyeron en marzo de este año. Para esta obra se destinaron $31 millones. Palacios indicó que en el primer tramo, Cuenca Lenta, se ha logrado la estabilización en sectores críticos como el Pongo, Rircay y también estos afectados por fallas geológicas. Pese a ello, la circulación es normal. En el tramo 2, Lenta-San Francisco, se colocó asfalto y el estado es el idóneo, mientras que en el último tramo, San Francisco-Pasaje, existen complicaciones de circulación en sectores como Sarayunga y en otros tramos, por lo que se da un mantenimiento periódico hasta que se retornen los trabajos en forma definitiva. La situación vial va en deterioro y ni siquiera se está dando mantenimiento a las cunetas, las mismas que se encuentran llenas de vegetación, cubiertas por piedras y barro y basura. Y la señalización cada día se deteriora. En la cuenta de Twitter, manifestó hoy el gobernador de la provincia, Juan Cristóbal Lloret, quien manifestó que en estos días llegará el contingente para el arreglo vial, lo cual dice es muy importante para el Azuay. 9 personas que desde el inicio de la Escuela Especial de Girón asistían regularmente desde el año 2007 fueron graduados. Todos ellos sobrepasan los 20 años y en función de las leyes vigentes que las regulan no deberían seguir asistiendo a este centro.
La ceremonia de graduación se cumplió en el Salón del Pueblo el pasado día miércoles. Programa de investidura de la Unidad Educativa Especial Municipal del Cantón Girón. Han cumplido vuestros hijos esta etapa de encontrarse, de aprender, de dar un paso importante y de iniciar una nueva etapa, asimismo cobijados con el cariño, con la responsabilidad de la municipalidad para seguir atendiendo de una u otra manera a vuestros hijos. Esta mañana pues tengo una mezcla de sentimientos. Sentimientos en los que hoy despedimos a un grupo muy querido de estudiantes. A un grupo que aparte de haber sido nuestros estudiantes, los hemos querido como nuestros amigos, como nuestros hijos. Hemos sabido acogerme como una madre acoge a un hijo, con todo ese cariño, con toda esa paciencia, con todo ese amor. Y yo creo que estoy segura que de igual forma ellos nos brindaban el cariño a nosotros. Es muy difícil esta mañana tener que decirles adiós. Pero quizá las despedidas son necesarias en la vida para progresar. Siempre hay etapas, caminos y círculos que tenemos que ir concluyendo e ir cerrando. Esta etapa termina porque ellos necesitan ya otro servicio, ellos necesitan otra atención, ellos necesitan compartir con otras personas. La institución no les está cerrando las puertas, no les estamos mandando, como dicen algunos por ahí. Simplemente les estamos dando la oportunidad para que ellos reciban otro tipo de servicio, acorde a sus necesidades, acorde al grupo y a su edad y a su etapa de vida en la que ellos se encuentran. Y dando cumplimiento al acorde en la reunión convocada por el GAD municipal el 29 de marzo del 2016. Acuerdan graduar a los estudiantes de nivel funcional que superan la edad establecida dentro de la normativa del Ministerio de Educación, en el que se resuelve graduar a los estudiantes que sobrepasan la edad de 20 años. Lorena, me comentaba que los estudiantes que hoy se gradúan han permanecido en el establecimiento por 9 años, ingresaron en el 2007. Por la iniciativa del municipio fue que se creó la Escuela de Educación Especial, y por la iniciativa del GAD municipal de ahora es que también se está colaborando continuamente con la Unidad Educativa Especial, y también la preocupación de que los chicos no termine ahora, ¿no?, sino que continúen estudiando. Hoy se van, deben partir. Por más que nosotros quisiéramos, no podemos detener el paso del tiempo para que sigamos aquí, juntos en la escuelita, estudiando, jugando, corriendo, cantando, divirtiéndonos, bailando e incluso hasta llorando. Más allá del acto de investidura que por primera vez se da en el Instituto de Educación Municipal Especial desde su creación en el 2007, está la realidad próxima que tendrán que vivir este grupo de personas recientemente incorporadas. ¿Incorporadas a qué? Es la pregunta. El sistema de educación y de educación especial, con sus debidos justificativos, que manifiesta que su competencia oscila en personas de entre 1 a 20 años, ha exigido que en adelante se cumplan estas normativas. Las personas asistentes a este centro no pueden sobrepasar los 20 años, y eso es lo que efectivamente se lo está cumpliendo. Pero recordemos que esta entidad se creó con la finalidad de sacar del anonimato a muchas personas que por su condición física o intelectual permanecían ocultas en sus casas. Reitero, muchos de los casos, sin ningún tipo de atención profesional que les ayude a sobrellevar su situación. Este centro se convirtió entonces en el espacio en donde se pretendía la inclusión social y educativa de decenas de personas que en Girón han existido desde siempre. Aquí tuvieron un sitio de confluencia para tratar sus diferencias físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Las 9 personas se graduaron
y se fueron con el ofrecimiento del señor alcalde de que se buscará la continuidad de sus estudios, que implica incluso las terapias, pues para ello tampoco pueden ir ya al lugar donde han sido tratados en los últimos 9 años. Hace meses, uno de los hoy graduados ya no fue recibido en el instituto porque se lo dijo que debía acudir a la casa del adulto mayor. Pero allí tampoco lo reciben ahora porque no tiene edad superior a los 65 años en cambio. Ojalá los ofrecimientos de seguir velando por estas personas se hagan realidad enseguida, toda vez que el Estado garantiza la estabilidad de este sector. Hoy en Girón ya no son ni de la escuela especial ni de la casa del adulto mayor. Artículo de opinión por el doctor Hugo Lucero, Girón 360 grados. Creemos que es justo y oportuno felicitar a los autores de la revista Girón 360 grados de nuestro cantón. En efecto, debemos recordar que hace pocos días por Girón TV se realizó el lanzamiento de la mencionada revista, ante la presencia de una selecta concurrencia, sobre todo autora y coautora del contenido de este material cultural, en un espacio cedido por el Honorable Cuerpo de Bomberos de Girón, en donde tuvimos la oportunidad de brindar un pedacito de la historia de Girón, por sus protagonistas y con los autores de algunos artículos de esta muestra cultural. Creemos que es necesario resaltar estos eventos, y más aún cuando son pocos y teniendo como protagonistas a hombres y mujeres querendones del Cantón Girón, y sobre todo aprovechar de este espacio para motivar a la gente al quehacer cultural, que esta revista sea el estímulo para personas, para organizaciones y sobre todo para las instituciones a laborar por la cultura, expresada en el quehacer diario y en la memoria de un pueblo, con sus manifestaciones tangibles e intangibles que dicen de la presencia histórica y actual de un Girón que tiene mucho que mostrar al país y al mundo. Seamos orgullosos de lo nuestro, aquí y allá, porque es importante la tierra del que nos vio nacer y la tierra que nos dio casi todo. Siempre habrá una gratitud expresada como la memoria del corazón. Es hora del reconocimiento a los mentores de la revista Girón 360 grados, en las personas de Milton Calle, Eloy Peralta, Víctor Peralta y Gabriela Salamea, y con ello a los autores de los contenidos que nos recuerdan a Girón pasado con su gente consumidora de la cola imperial de don Remigio Ordóñez. Maravillarnos, aunque sea por unos momentos, al recordar a grandes del deporte local como Jaime Loja, Sambo Loja, Ramiro Tapia, Jorge Alvear, a los hermanos Mario y Julio Álvarez, etcétera, y otros artículos interesantes, pero lo que más llama a la reflexión e induce a pensar en la categoría y documentada aclaración de que la cantonización de Girón fue propiamente el 25 de junio de 1824, fecha que desde hoy la debemos tomar muy en cuenta como la partida del nacimiento de nuestro querido cantón. Es el momento para que las autoridades tomen muy en cuenta lo mencionado en beneficio de nuestra memoria. No olvidemos que los hombres y pueblos sin memoria de nada sirven, ya que ellos no saben rendir culto a los hechos del pasado que tienen trascendencia y significación. Por esto, son incapaces de combatir y crear nada grande para el futuro. Salvador Allende. Reiterar nuestra felicitación a los gestores de la revista Girón 360 grados y augurar que sigan adelante. Este es un artículo de opinión por el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Y les recordamos que la revista Girón 360 grados, aún hay los fascículos que usted los puede retirar gratuitamente en la oficina de Girón TV, en la oficina de achiras.net.es, también están en Botica Guayaquil. Los estudiantes pueden solicitarla también en la biblioteca municipal. También en la ciudad de Cuenca, a quienes aún no la han adquirido, pueden solicitarla en Sodilibro, que está localizada en la calle Benigno Malo, entre Juan Jaramillo y Calle Larga. De la misma manera, a quienes en el exterior la soliciten, pueden revisarla ya en los próximos días en la página de internet. Y obviamente, ahora con la venida de muchas personas que por temporada de vacaciones estamos recibiéndolas,
pues que se acerquen a nuestras oficinas para entregarlas la revista Girón 360 grados, la tercera edición. Nos vamos a un espacio publicitario en este instante. Regresamos luego de un momento con más importantes informaciones. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Continuamos con ustedes. Un juicio por despido intempestivo siguieron dos trabajadores al municipio de Girón. Luego de 9 meses, las dos partes llegaron a un acuerdo que implica el pago de los meses sin laborar y el reingreso a su trabajo. Este particular fue puesto en conocimiento en la sesión del municipio por parte del concejal Fausto Ávila. Les damos las explicaciones, fueron dadas por el alcalde y el procurador síndico. Tuve acceso dentro de la función judicial, al juicio que perdió el municipio. Mi pregunta es, primero, un informe de su parte, cómo ha terminado, cómo procedió y cómo se va a actuar, porque la gran observación es con qué dinero se va a cancelar los $4,200 que el municipio debe pagar al señor Riodolfo Quesada y $4,200 más al señor Román Tenesaca. No sé si es que eso le corresponde al municipio realmente. Yo creo que usted ha pedido el asesoramiento legal para no renovarles el contrato o para más bien haber ingresado a este juicio. Y esto, en mi observación, va porque los dos señores no estuvieron trabajando y ellos van a recibir esta especie de compensación por el sueldo. Y aparte, el municipio, de esos 9 meses que ellos estuvieron fuera, mínimo 8 meses, contrató a 2 personas para que cumplan las funciones de los dos señores. Yo no sé qué tipo de asesoramiento tuvo usted para haberles dicho que no continúen, y luego la justicia les dio la razón a los dos, y ahora el municipio en esta crisis va a tener que desembolsar, insisto,
estos 8.400 dólares, o es que realmente hay responsables sobre estos, sobre este dinero. Como todo, nada se esconde, la comisión de los señores concejales tienen toda la facultad de hacer las investigaciones, con Contraloría, con todo, porque al final está ahí, no hay ningún papel que se pueda esconder ni nada. No es un juicio perdido. No, en ningún momento indica que se ha perdido el juicio. Es un juicio que se llevó a un acuerdo porque se determinó dentro del proceso, del debido proceso, se determinó violación de los derechos adquiridos por estos señores trabajadores, no en esta administración, sino en administraciones anteriores, ni siquiera anterior, sino anteriores. Estuvieron laborando desde el año 2007 el señor Adolfo Quesada y del año 2011 el señor José Trenzaca. Esta administración desconocía eso. ¿Por qué desconocía? Porque podemos eso constatar en recursos humanos, en talento humano, que no existía documentación de los señores en recursos humanos. Lo que existía ahí era un contrato suscrito en el año 2013, el septiembre de 2013, por 2 años. El momento que el señor ingeniero Milton Quesada notifica al señor alcalde la terminación de diferentes contratos de servicios ocasionales, no es que era puntualmente a los señores, cuidado. Lo que la máxima autoridad hace es, desde el curso normal, el curso normal es notificarles con la terminación del contrato. El momento que se notifica, los señores accionan un proceso, una acción contra la municipalidad. Y usted se va a sorprender, concejal Fausto, la demanda era por 102 y el otro por 108 mil dólares, porque ellos, dentro de su nivel de demanda, indicaban de que tenían todos los derechos adquiridos como parte del sindicato. Más bien, la oportuna intervención, el diálogo, el acuerdo fue el siguiente, de que los señores trabajadores se reintegren a sus funciones y la liquidación de sus 4.200 dólares que usted está indicando son de los 9 meses que duró el proceso, los cuales no se le está perjudicando un solo centavo en cuestiones de seguros, de décimos y más remuneraciones de por ley que se les da. Más bien, yo les tengo como un logro judicial haber llegado a un acuerdo en el cual se reconocen los derechos tangibles e intangibles de los trabajadores. Si alguna vez la Contraloría o quien tenga que hacer un examen especial va a determinar las responsabilidades de por qué les hicieron 40 órdenes de trabajos repetitivas de estas personas y por qué les vulneraron los derechos durante tantos años. Y sobre este mismo tema, la página de la Función Judicial de la SUAI, que es un documento público, por ello lo tomamos y lo reproducimos, decía así sobre este caso de los trabajadores municipales. Dándose el caso que las partes procesales, como son el actor señor Iodolfo Victoriano Quesada Villavicencio y José Román Tenesaca Arpi, y la institución demandada, GAD Municipal de Girón, representada legalmente por el señor alcalde José Miguel Ushca Guamán, han llegado a un acuerdo y conciliación, mediante el cual convienen que el accionante Iodolfo Quesada y José Tenesaca se reintegran a sus funciones a partir del 1 de junio de 2016 y la entidad accionada GAD Municipal de Girón les pagará el valor de 4.200 dólares, resultante de los 9 meses que no han laborado los trabajadores, valor en el que está incluido la 13ª remuneración, aclarando que se prorrateará en 12 cuotas que serán canceladas conjuntamente con la remuneración mensual a partir de junio de 2016. A su vez, los demandantes se comprometen a no volver a iniciar ninguna acción legal en contra del empleador por las causas constantes en este juicio. Solicitan al juzgador que este acuerdo sea aprobado en sentencia. Por su parte, el juez Acuo de la Unidad Judicial Multicompetente de Girón, considerando que el acuerdo al que han llegado los sujetos procesales es lícito y legal, aprueba en todo su contenido, disponiendo el archivo de la presente causa por indemnizaciones laborales. Una marcha y posterior concentración en el Coliseo de Deportes se dio el pasado viernes en Girón.
Con ello, las instituciones educativas decían no a las drogas. Acto que por segunda vez consecutiva se cumple, concluyó en forma intempestiva por el corte de energía eléctrica sufrido aquel día. Bienvenidos sean todos y todas ustedes, compañeros docentes, compañeras docentes, bienvenidos y esperamos la máxima colaboración de todos ustedes para que este programa sea un éxito total y así finalizar el año lectivo 2015-2016. Hoy es el segundo año que estamos celebrando la prevención contra la droga. Entonces es muy importante que nosotros hagamos conciencia de las consecuencias de las drogas y de los estupefacientes. A nombre de nuestro gobernador, a nombre de nuestro presidente, a nombre mío propio, tengan todos ustedes un muy buen día. Sí, el día de hoy el Distrito de Educación 01-03, Girón a Santa Isabel, conjuntamente con el Departamento de Consejería Estudiantil DESES, dentro de las políticas funciones de ellos está la prevención. Justamente el día de hoy se ha desarrollado una prevención, un plantón en contra de no a las drogas. Es por eso que, como usted ve, hay la concentración, la participación de las diferentes unidades e instituciones educativas del Cantón San Fernando, San Gerardo también y el Cantón Girón. Con esto estamos haciendo un llamado, no solo a las instituciones educativas, sino a toda la sociedad, a toda la sociedad del cantón, al decirle no a las drogas, sí a la vida en paz, sí a la vida, a disfrutar de la vida, a disfrutar la niñez, la adolescencia y la juventud completamente sana. Bueno, afortunadamente en el Cantón Girón el expendio o el consumo de estas sustancias no ha sido hasta en la actualidad de... en gran cantidad no tenemos, pero cabe mencionar que nosotros estamos como autoridades, como instituciones educativas también, estamos tras las pistas, estamos investigando, estamos haciendo también las campañas conjuntamente con la jefatura política, hemos coordinado para que nos ayuden en lo que es patrullaje, a bordo de patrullaje en las diferentes instituciones educativas, y en el caso de nosotros detectar esto, enseguida pasaremos, como lo manda el protocolo, el proceso, a la fiscalía para que ellos tomen las medidas pertinentes ya en el caso judicial. También valga la oportunidad para hacer un llamado y que se sumen a este trabajo mancomunado, porque como yo le he dicho, de nada sirve hacer un trabajo en el que estemos solo nosotros. Aquí necesitamos de toda la sociedad, de todas las instituciones, así no tengan las competencias, pero que se suman y que vengan a trabajar por el bien de la sociedad, por el bien de la educación, y que bienvenido sea ese apoyo, esa ayuda solidaria. Personal encargado del parque automotor del GAD Girón no recibe los recursos oportunos para el mantenimiento, asegura el concejal Fausto Ávila. Por ello es que varios vehículos se han paralizado por semanas y meses y sus conductores sin herramienta de trabajo, particular que fue dado a conocer en sesión del Cabildo. Señor alcalde, como sugerencia y pedido, conozco de que, bueno, y lo que ya decía Javier, el compañero Javier Panamá hace algunos días, el hecho de que se paran los vehículos. He estado conversando con los choferes, con el mecánico, y él con anticipación ya da el informe de qué cosas están de cambiar, qué cosas están por ser para que se compre, etc. Y lamentablemente no se están obedeciendo los informes mecánicos, no se da paso y pues algunos de los directores, no sé si el director de obras públicas o la dirección financiera, lo cierto es que más bien dejan que el carro funcione hasta que completamente se separa. Y eso le termina costando más al GAD municipal, de tal manera que el pedido es de que de su parte se ordene obedecer los pedidos que hacen mediante el informe mecánico de parte del ingeniero Patiño. Alguien que, por cierto, me consta, siempre está prestando dinero, y eso no debería ser así. El empleado está para cumplir su rol, pero no así prestando dinero para que luego... Son cosas que realmente están estancando, todo indica desde la parte financiera. He conversado con los choferes, el anterior financiero del GAD municipal jamás permitía que los vehículos se paralicen. Y esta es la administración en la que los vehículos... Cada vez, todos los vehículos se han paralizado.
todos los vehículos sean paralizados por no obedecer las compras que se deben hacer. Entonces ahí solamente es cuestión de su parte, señor alcalde, pedirle que se hagan caso de estos informes. El sábado se cumplió una reunión en el Salón del Municipio con representantes de las comunidades para explicar, entre otros temas, el recorte del presupuesto. La convocatoria fue para las 9 de la mañana. En primer lugar, técnicos municipales explicaron los trabajos realizados por la administración. Reclamos y felicitación se dieron en torno a las presentaciones. Ya al mediodía se comunicó a los presentes los efectos del recorte presupuestario. El objetivo de esta asamblea ha sido también darles a conocer cómo se tienen que hacer ahora los ajustes del presupuesto general, tanto de la municipalidad, lo que va de la mano del presupuesto general del Estado. Según el acuerdo ministerial número 53 del Ministerio de Finanzas, que emitió el 17 de marzo del 2016, nos notifican a todos los municipios provinciales, parroquiales y rurales cuánto nos van a asignar para el año 2016. En el primer acuerdo se nos informó que nos iban a asignar $2.230.000, que nos correspondía mensualmente de $185.000. Estos $185.000 se tiene que distribuir, una parte que es para el presupuesto participativo, un 35%, el otro 35% es para la parte urbana del cantón y lo que es también el 10% para el sector vulnerable, los proyectos sociales que maneja la municipalidad, y la otra parte es para el gasto de personal, gasto de materiales de oficina y otros. Sin embargo, como es conocimiento de todos, en el mes de abril fue aprobada la Ley Orgánica para el Equilibrio de Finanzas Públicas, en la cual se establece las asignaciones a los municipios que van a tener una variación. Esto es, hasta el 2015, si el gobierno decía que nos va a entregar 2.5 millones, tenía que hacerlo independientemente si receptaba ingresos, tanto del permanente como el no permanente. Esto era fijo, a pesar que el gobierno no receptaba esos ingresos, pero ya había un compromiso con los municipios y nos entregaba. Sin embargo, con la Ley de Equilibrio de Finanzas Públicas, esto tomó una variación en la cual el gobierno central, mediante esta ley, acordó o estableció de que se iba a asignar los recursos a los municipios en base a lo que recaude. Esto es en relación a los ingresos permanentes y no permanentes. Es así que, como se ha visto disminuir el presupuesto para la municipalidad, no solo el presupuesto participativo, hay que dejar claro, compañeros, que también es el presupuesto total de la institución. Hay una variación en negativo que es de $242.000. Esos $242.000 nosotros tenemos que ajustarle a todos los presupuestos participativos, a la parte social que también interviene en la municipalidad, las obras de impacto cantonal y los gastos propios de la entidad. Sin embargo, como les decía, en lo que es presupuesto participativo se distribuyó en $862.375.86 para todas las comunidades periféricas, la parroquia San Gerardo, parroquia La Asunción. Con la asignación o con la disminución de las recaudaciones de parte del gobierno central, la distribución se reduce a $777.542.51. Es decir, que se tiene que hacer una reducción de las asignaciones realizadas para este año 2016. Esto quiere decir que para la cabecera cantonal que nosotros distribuimos para el 2016, los $296.592.98, tenemos que hacernos una reducción de $30.786.35. En las comunidades periféricas se asignó $241.914.41, hay que hacer una reducción de $25.110.67. La parroquia San Gerardo, incluida la obra de impacto parroquial, se asignó $142.914.76. Hay que hacer una reducción por $14.834.55. Parroquia La Asunción, incluido la obra de impacto parroquial, se asignó $180.954.11. La reducción es por $18.783.04. Por ejemplo, en la comunidad de Santa Marianita se le distribuyó en el año anterior $21.710.9. Como hay la reducción del 10.38%, eso representa $2.553.51. Total, para el primer cuatrimestre, esto es de $19.456.59.
Tan solo una pregunta hubo luego de las explicaciones dadas por la directora financiera municipal con respecto a la reducción del presupuesto participativo. Concluida la sesión, dialogamos con dirigentes, quienes manifestaron lo siguiente. ¿Cuánto le reducen a su comunidad? 1.300 con picos, sí, del presupuesto de mi comunidad. ¿Qué le parece esta situación? Medio, no me está gustando, no me preocupa, porque realmente, sabiendo eso, mejor no era de ofrecer más pronto así, como engañarnos, mejor, más que nada. Según nosotros estábamos contentos por el hecho de que había más presupuesto, pero no me sorprende realmente, porque nosotros ya tenemos planificado hacer algún trabajito y ese, usted sabe que estamos entrando en la época de crisis que se viene ahorita, no sé qué vamos a pasar. Lamentablemente es triste lo que vamos a vivir. Pues yo sí le dije de más pronto, uno ve que tiene que cumplir con lo que está proyectado. Claro, es que hablando de los presupuestos, uno ve que no se deben de ese, pero también hay, uno ve que ya nos quieren ya retirar por el hecho de que corresponde al gobierno provincial. Si no tiene, ¿con qué plata va a ser? Claro, no le da el Estado. ¿Sabe por qué no le da? Por fin de que queden mal, para que no tenga esa credibilidad, pues, más que nada. Pues, ¿cuánto le reducen a su comunidad? Según cuando nos socializaron los meses anteriores, era $14.000 para el 2017. Y lamentablemente, esta semana tuvimos la reunión con el sociólogo Pablo Ramírez y él no nos informó. Y total ese dinero nos distribuimos en las obras que eran necesarias. Y ahorita se va más de los $1.000, $1.200 creo que de disminución. Para influir, o sea, es algo difícil porque el sociólogo Ramírez era de informarnos. El día viernes tuvimos la reunión arriba y él no nos pudo informar. Entonces, tengo que llevar el mensaje a una reunión porque el señor alcalde nos informa que ha habido los costes de presupuesto todo mismo. Parece que no reclamamos ninguno en motivo de que callamos, parece que todos verdaderamente, porque está mal hecho. Claro, el señor alcalde dice que ha habido más pronto, menos recursos, menos todo, pero ahora es claro que había más por motivos que todo los precios ha subido, el IVA nos cobra más, y lo que dice el señor alcalde, por terremoto, pero está ahí, país también están ayudando, no debe ser solamente cada cantón el sacrificado en esto. Nosotros como organización este año estamos participando en el presupuesto 2016, vamos a ser beneficiados por un invernadero, pero eso va a tener su costo, esta repercusión en las organizaciones. El próximo año ya no vamos a tener beneficio como parte del presupuesto participativo municipal a causa de esta reducción de presupuesto a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece aquello? Bastante preocupante, y lo que pienso es que el dinero que nos da el municipio tenemos que optimizar, saber utilizar y al final saber dar sus frutos y que no esté mal invertido, ¿no? Porque como usted escuchaba, hay comunidades que piden bastante abono, todo, y se debe ver al final resultados. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia,
trabajo. Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Estamos ya de regreso con ustedes en otra información al frente de la Registraduría de la Propiedad. Desde hace un mes y medio se encuentra encargado el procurador síndico municipal, doctor Jorge Moscoso, luego de que el titular presentara su renuncia. Hace algún tiempo, por cumplimiento del contrato, se ha llamado a un proceso de concurso para cubrir el puesto de registrador. Se prevé que para este mes ya se cuente con el titular. Ya un mes y medio atrás, mi persona ha estado a cargo como registrador encargado del registro de la propiedad del Cantón Girón. Hemos estado despachando con normalidad todos los procesos, los trámites, las inscripciones, certificados. Hemos dado en tiempo récord realmente esos procedimientos. La gente, la ciudadanía está muy contenta. Se ha dado un servicio de calidez, de calidad, de cordialidad como un servidor público, dando mejor atención al pueblo de aquí de Girón. Realmente el proceso está muy avanzado ya, el proceso para la designación del nuevo registrador de la propiedad del Cantón Girón. El día 14 y 15 se publicarán ya los resultados de julio, se publicarán los resultados y la posesión se hará a partir del día 18 de julio, lunes, tendremos ya la posesión del nuevo registrador de la propiedad. Con esto que está aquí, quería manifestarle vamos a entrar a una transitoria. Para esta transitoria iniciaremos ya desde esta semana, por lo tanto convocamos a la ciudadanía que nos tenga un poco de paciencia para asuntos de trámites, que por favor vamos a receptar, vamos a inscribir los trámites hasta esta semana y unos días para que sea la transitoria para poder hacer toda la entrega, recepción de los libros y los registros. Vamos a tener una semana en la cual estaremos igualados con todos los trámites y podemos entregar a la ciudadanía estos trámites que estaban pendientes, que se están despachando con normalidad. No, el servicio no se va a cortar, vamos a seguir atendiendo, únicamente que el ingreso a los registros vamos a hacerlo de una manera planificada y estos ingresos vamos a tener hasta el día miércoles para poder nosotros entregarles a sí mismo la próxima semana estos ingresos que están a mi cargo. Por eso es necesario que la ciudadanía conozca que habrá unos par de días en los cuales la registro de la propiedad va a estar en esta transitoria limitadamente haciendo este tipo de ingresos. Hemos tenido casi 18, 20 profesionales que se acercaron, de los cuales 12 calificaron. Y de luego de los exámenes y pruebas, tanto de técnicas como psicométricas, se dieron los resultados y quedaron 5 finalistas, 5 profesionales que han sabido dar sus conocimientos con muy buena probidad. Y esto se dio la semana pasada, el último paso, y esta semana que viene, el 14, se tendrá ya los resultados de estas pruebas y exámenes. El cómputo, eso queremos indicar a la ciudadanía, esto es a través del sistema de la DINARDAP, justamente, que es la que maneja todos estos datos. La municipalidad en ningún momento puede acceder directamente, sino es la DINARDAP que hace da los resultados de este concurso. Un mensaje que nos envían vía WhatsApp dice lo siguiente: ayer en la noche, mientras había un evento en las canchas recién inauguradas, me percaté que hay cables de energía por el piso. ¿La obra ya fue entregada?, se pregunta. Y esos cables son un peligro, ya que se encuentran al lado de unos juegos para niños. El señor Jorge Alvear, en calidad de coordinador, hace extensiva la invitación a la ciudadanía a nombre del Comité de Achiras de Corazón y a las jornadas deportivas que tendrán la duración de un mes y está dirigida a niños y jóvenes. Les presentamos de inmediato más detalles. Con fecha 9 de julio se va a inaugurar las primeras jornadas deportivas vacacionales organizadas por el Comité Achiras de Corazón de Nueva York.
las mismas que culminarán el 6 de agosto, en las disciplinas de fútbol y básquet, en las categorías de 8, 10, 12 y 14 años. Estas actividades se van a desarrollar tanto en el complejo deportivo como en las canchas del parque infantil aquí del centro cantonal y ahora también en las nuevas canchas que tenemos aquí de la ilustre municipalidad del GAD Municipal de Girón. Se ha hecho una promoción iniciando en el mes de abril, creo, estoy seguro que en el mes de abril una promoción se ha trabajado en las escuelas, tenemos un grupo aproximado de 220 niños. Para el fútbol en la categoría infantil de 8 a 10 años hasta los 12 años, perdón, de 8 a 10 años tenemos al señor Iván Bustos, que es de la ciudad de Cuenca, va a trabajar en horario matutino, y por la tarde va a trabajar Franklin Criollo, por la tarde con las categorías superiores, supuestamente de 12 a 14 años. Y en el básquet va a trabajar Juan Quitizuaca. Ellos van a percibir un sueldo remunerado con básico, el mismo que es patrocinado por los señores de Achiras de Corazón de Nueva York. La aspiración es que estos niños, primeramente en el poco tiempo que tienen, en una parte aprendan a jugar fundamentalmente la parte básica, lo que es el fútbol, el básquet, y a la vez también sacar un preselectivo que va a servir esto para que Girón tenga un preselectivo y así pueda representar de una mejor manera al cantón, el mismo que puede estar involucrado dentro de la liga. Podría ser corto, pero ventajosamente aquí vienen trabajando los clubes, las jorgas, las intercomunidades, creo, bueno, intercomunidades no, pero sí hay academias, la misma liga está participando en estas jornadas. ¿Por qué? Porque se involucra todo. Aquí se ha tratado de involucrar a las escuelas y lo que es también la parte de la liga también. Una vez que se tenga ya los equipos de aquí, dentro de las jornadas habrá equipos campeones dentro del mismo grupo, pero también se habrá un preselectivo de cada uno de los grupos, el mismo que ya estoy haciendo las conversaciones para que existan los partidos de clausura con el Deportivo Cuenca, que ya se había conversado con el doctor Abril, que es vicepresidente del Deportivo Cuenca, y tengo el ofrecimiento de él ya. Bueno, en este momento tenemos más o menos, que yo tengo conocimiento, es de las camisetas que se van a entregar a los niños, 220 camisetas, creo que está sobre los $1,500, y se mandó a confeccionar 60 balones, los mismos que están presupuestados en $720. El día sábado, este sábado, por eso hago una invitación a los padres de familia, muy en especial a los padres de familia, que son los corresponsables de este evento, porque son sus hijos los que van a participar, para que estén presentes a las 9:30, en donde se entregarán las camisetas a cada uno de los equipos. Y hoy se cumplió el séptimo lunes cívico en lo que va del año 2016. Programación que es organizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, cada primer lunes. El acto, que inició a las 8:20, se cumplió en el Parque 27 de Febrero frente al Palacio Municipal y contó con la presencia del personal del municipio, ejército y autoridades. En ese mes se conmemoran la Fundación de Guayaquil, ocurrida el 25 de julio de 1547, y el Día de la Armada, el 25 de julio de 1941, en que se dio la batalla naval de Jambelí. Ahí les tenemos las imágenes de lo que fue este acto, el séptimo lunes cívico del año 2016, aquí en el Cantón Girón, que se lo viene desarrollando desde la iniciación de la presente administración municipal. La farmacia de turno para esta presente semana le corresponde a Girón Sufarma, ubicado en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre. El número telefónico 2275-652. Les recordamos que este espacio informativo es una transmisión en vivo los días lunes a las 7 de la noche, a través de Girón TV y también de las redes sociales de achiras.net.es. Los días martes, miércoles y jueves en Girón TV son retransmisiones que las pasamos a las 8, 12 y 18 horas. Y a partir del martes también es una retransmisión que la hacemos a través de la señal de Chabelo TV para el Cantón Santa Isabel y el Valle de Yunguilla. Con esto finalizamos la presente emisión. Amigas, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Tatiana, gracias por su colaboración.
Eloy, amigos televidentes, deseándoles un excelente inicio de semana a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Sociedad Viva TV. Sociedad Viva es un espacio de comunicación, un espacio para la gente. Informar es transparentar y creemos hoy que el Consejo Electoral tiene presencia y comunicación en todo el país, en todas las comunidades, en todas las parroquias, los cantones y las provincias. Con Sociedad Viva comunicamos lo que hacemos, pero más allá de comunicar es aportar en esa construcción de una sociedad dialogante, de una sociedad plural y diversa, de una sociedad viva. Hoy necesitamos ciudadanos que participen por su país. Lo que hace verdaderamente grande al país es la participación de ustedes, es la participación de la gente. Hoy Sociedad Viva se constituye en este espacio de radio y de televisión en donde el Consejo Nacional Electoral informa a ustedes las actividades que hacemos día a día. Bienvenidos y bienvenidas. Misión Electoral de UNASUR participó en elecciones de la República del Perú. Por primera vez en la historia del Ecuador, una autoridad del CNE fue designada como Coordinador General de la Misión Electoral de la UNASUR. Juan Pablo Pozo fue elegido por los 18 entes electorales que son parte de los 12 países que conforman el organismo. La misión electoral, tanto en la primera y segunda vuelta, también estuvo liderada por el representante especial Horacio Serpa. Estamos orgullosos de ser parte de la historia democrática del Perú, que siempre será una historia democrática de todos los países que hoy se fortalecen con procesos electorales, en donde podemos, respetando la voluntad de la gente, que eso sabemos que es el único fin y el único objetivo de todos los reinos electorales, escoger a nuestros representantes en las urnas. Visitaron los locales de votación en la modalidad de voto electrónico y convencional, las zonas de atención preferencial para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, donde más de 22 millones de peruanos eligieron a su presidente, dos vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. Pero que en todo caso hay un cometido esencial de nuestro subcontinente, de la América del Sur, que es obrar en democracia, obrar en civilidad, con criterio humanista, siempre defendiendo el criterio del soberano. Convenio de cooperación entre el CNE y el CONADIS. Con el propósito de informar y sensibilizar a todos los actores políticos sobre los derechos de las personas con discapacidad, el CNE y el CONADIS, en diciembre de 2015, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. El convenio tiene una duración de 2 años. Desde mayo de 2016, se realizan capacitaciones en 21 provincias. Hoy ustedes nos han dado un ejemplo de participación y las personas con discapacidad no solamente deben exigir espacios de participación, deben exigir espacios de decisión. En este ámbito de la democracia participativa, de liderazgo, de cómo vamos a trabajar en los procesos eleccionarios a un futuro muy cercano, y que no hemos trabajado solo pensando desde la manera inmediata como era antes. Yo creo que lo más importante aquí ha sido que un año antes de las elecciones hagamos este proceso. Entre las temáticas están derechos humanos, formas de gobierno, democracia y ciudadanía, participación política de las personas con discapacidad, parlamentarismo, proceso electoral, control social y rendición de cuentas. Felicitarles porque ustedes son verdaderamente unos guerreros de la democracia. Se den cuenta de que son claves para el desarrollo de este país.
premios a la gestión del Consejo Nacional Electoral. La labor que ejecuta el CNE es reconocida a nivel nacional e internacional. En Buenos Aires, Argentina, la Organización No Gubernamental de Transparencia Electoral entregó dos premios al CNE, en la categoría de la página más votada por los lectores y el premio de inclusión. El Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral recibió el premio en Buenas Prácticas, Reto Buen Vivir, en gestión curricular de la capacitación con la presentación del programa Gobernanza Local, que se desarrolla como parte de los programas de capacitación en territorio y del fortalecimiento de la gestión pública local. De las 92 instituciones participantes, el Instituto de la Democracia fue el ganador del premio en mención. Sociedad Viva TV. Consejo Nacional Electoral. Compromiso con la democracia.